Andalucía tiene una masa de asistencia clínica tremenda. Esa masa de asistencia clínica, sin un complemento de grupos de excelencia haciendo investigación, probablemente generaría una calidad escasa en la asistencia. Un instituto de investigación biosanitaria aislado de un gran hospital tiene a su vez muchísimas insuficiencias, muchísima incapacidad. Así que ambos se necesitan. Ambos tienen un solo objetivo y es hacer la mejor asistencia posible. El volumen de publicaciones, el volumen de ensayos clínicos, el índice de impacto está al nivel de los grandes centros de investigación en España. Así que es un gran centro de investigación. No es hacer una gran institución, se hace una institución grande, una institución excelente, una institución que integre todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y en conexión estrechísima con la asistencia clínica y con la Facultad de Medicina, haga una investigación de primer orden. Aspiramos a que sea el primer instituto de investigación español. El primero por calidad, no el primero por cantidad, el primero por calidad. Lo segundo es, la ciencia es esencial. Si renunciamos a la investigación, renunciamos al futuro. Nos convertiremos en un país de segundo nivel definitivamente. Como en España hay mucha gente con una formación intelectual y ambición profesional, aspiramos realmente a que España sea un país de futuro. Y en este lugar concreto, en Valdecilla, en Santander, creo que tiene todas las oportunidades para contribuir a ese futuro. Así que la ciencia es la llave del futuro. No es una llave que uno pueda o no pueda abrir. No hay plan B.